Un exguerrillero de las FARC fue asesinado el día de hoy cruelmente en el departamento de Antioquia y esto motivó un pronunciamiento de las Naciones Unidas. Patricia Uribe tiene la historia. La misión de monitoreo de Naciones Unidas se pronunció para decir que con este ya son 24 los comprometidos con la paz que han sido asesinados este año y para pedirle a la Fiscalía eficacia en este y en los demás asesinatos. Repudiamos y rechazamos. El partido político Fuerza Alternativa FARC condenó la forma en que fue torturado y asesinado el excombatiente Wilder Daniel Marín, cuyo cuerpo fue envuelto en un colchón en llamas y arrojado en una calle de Bello, Antioquia. El representante a la Cámara por Antioquia, Olmedo Ruiz, cuyo nombre de pila es Omar de Jesús Restrepo, dijo que Daniel Marín era un joven que estudiaba como auxiliar de contabilidad en el SENA y que estaba comprometido en el proceso de reincorporación. Y su cuerpo fue encontrado en llamas a las 10 de la noche del 7 de mayo en un barrio de Bello llamado Cabañas. Fue vilmente y bárbaramente asesinado. El exguerrillero, que pertenecía a la cooperativa multiactiva Tejiendo Paz, que maneja proyectos agrícolas de comercio y publicidad, salió de su casa este jueves a las 2 de la tarde hacia el barrio París a visitar a una amiga. Sus familiares no volvieron a tener noticias suyas. A las 7:30 de la noche, las autoridades reportaron un cuerpo que había sido envuelto en un colchón y en llamas, que había sido arrojado desde una camioneta que huyó del lugar. A parar este baño de sangre. El gobierno actual no se inmuta, no se pronuncia frente a este tipo de hechos. El congresista de las FARC dijo que las bandas criminales siguen actuando y dejando su sello de violencia para causar miedo y temor no solo en los excombatientes, sino en líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto nos indica de que es parte de una política que tiene como propósito por parte de quienes no están de acuerdo con la paz, de asesinar a quienes hoy le estamos apostando la paz después de haber dejado las armas. Y esto no solamente está ocurriendo con los que dejaron las armas. Desde que se firmó la paz han sido asesinados 196 excombatientes, de los cuales 27 han sido en Antioquia.